sombrero cayó. Mira, Nachito, ahí lo traemos. No se ha volado, no se ha volado, Nachito. Se va a reventar. Uy, es un ciego. Como una 16 libras, ¿no? ¿De verdad? Uy, está bueno, está bueno, buen pez. Bacano. Familia Aventura y Pesca y Nachito Aventuras, nos embarcamos en una aventura para el día de hoy en el sector de La Balsa, vía Puerto López. Aquí está todo el equipo de pesca, están alimentándose para salir a la actividad. Son varias babillas, mira. Acá nos encontramos un laguito y nos encontramos con estas pequeñas mascotas. Mire, mire, esa babilla tan bonita, vea. Entonces contamos. Mira, aquí tenemos garza pequeña, blanca con negro, rosado y de ese, ese. Pero mire ese pico tan ancho, vea. Hola, Cosiaca. Ahorita sí hay harta agüita. La pesca. En el río Meta. No. Ahí con la abuela pescadora. Mi hijo, el hijo de Nachito Aventuras. Y nosotros acá también, vea. Vean, amigos. Familia Aventura y Pesca. Sacamos una sierra, pero grande. Uy, abue, te acabas de sacar otra. Muy bien. Otra sierrita. Qué bien, abue. Está bonito. Ay, es un ciego. Cógelo, cógelo, sácalo, sácalo. Ay, mire ese pescado tan feo. Este es un pez ciego. Míralo, para que lo aprecien. Grande, le fue madre, bien grandote. Lo acabamos de sacar, pero lo vamos a liberar. Lo vamos a liberar porque es un pez que no le gusta mucho por acá a la gente, entonces lo vamos a liberar, ¿listo? ¿Grave? ¿Dónde va? Pesca, 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 bien, Leoní, pesca, pesca. Atentos, atentos, atentos. Uy, bravo, te sacaste otro ciego. Bueno, no importa, fue autoliberación, autoliberación. Dice acá el guía que hay un lugar por acá muy bonito para pescar, entonces nos vamos para ese lado. Estamos pescando en aguas del Meta. Está bonito el río para pescar. Está un poco crecido, pero está bonito. Aquí también los seguidores te estamos mirando. Qué buena pesca. Miren ese pescado tan grande. Y mire ese nicuro también, qué bonito bueno, tamaño. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Bien, abue, otra bella pesca, otro nicuro bonito. Excelente, ya sonríe ahí para los seguidores. No olviden suscribirse a nuestro canal, dale like a los videos. Bien, abue, acá voy a sacar otro. Bueno, aquí Leoní, acá voy a sacar otro, muy bien. Excelente. Nachito Aventuras, la aventura de hoy ha estado súper buena, gracias a Dios, nos ha ido bien, se ha cogido buena pesca, estamos contentos, tenemos un buen grupo como es el de Familia Aventura y Pesca. Aquí estoy con Nachito. Nachito, ¿qué le va a decir a nuestros suscriptores y a nuestros amigos que ven los videos? Bueno, no Nachito, olvides darle a like, suscribirse y darle a la campanita para que te lleguen nuevos videos. Bien, amigos, muy bien. No olviden darle like, compartir nuestros videos,
Si les gustan nuestros videos, suscríbanse. Bueno, amigos de Nachito Aventuras, nos creció el río. Estamos buscando la parte de aquí. Hola, Nachito, ya nos dio el tiempo para subir y vea, se mandó la lluvia. Hola, amigos de Nachito Aventuras, no olviden suscribirse a nuestro canal y ver nuestros videos. Es una bebé tortuga que las crían acá en un sector del río Meta. Para conservación de la fauna de la tortuga. Vean esa belleza. No, Cosiaca, tranquilo que nosotros le hacemos el contrato. Ese es un bagre de más de 60 libras. Se hizo sancocho con la cabeza de esa belleza. Miren, eso está para levantar muertos. Vean. Hola, manchas. Manchas con chicas. Y es nuestro punto de pesca. Agüe, ¿ya ha cogido algo? Agüe, la dejamos sola a ver qué nos tenía. Hola, agüe, ¿cómo le fue en este ratico de ausencia de tomar tinto? Ah, se cogió dos sirritas. Mejor dicho, este es un pez para un alimento, para un remedio. Como pueden ver, tiene unas sierras. Vamos saliendo de donde un Cosiaca nos fue un excelente día. Empujen, empujen, empujen. Empujen y empujen. Bueno, comienza la alegría. Comienza la emoción. Ah, güey, yo creo que el río creció. Amigos de Nachito Aventuras, mire, si ve cómo jala, güey, ahí jaló. Mira, ahí está jalando, güey. Espere, no alcanzo a jalar. A caer. Vea, se vino la lluvia. Pero estamos en una finca muy bonita, vean esto. Sí, claro, chévere, ¿no? Y el sitio está muy bonito. Un paisaje muy... ¡Ah! Se enredó. Se enredó. O cayó, se enredó. Juanito, téngame aquí que se enredó, cayó algo, venga. Téngame aquí porque o se enredó, cayó algo. Sí, cayó algo. Cayó. Sí, sí, algo cayó. Lo que haya sido cayó. O se enredó, cayó. Miren, Nachito, ahí lo traemos. No se ha volado, no se ha volado, Nachito. Se va a reventar. ¡Ay! ¡No! ¡Mire! ¡Nos cogimos el barbiancho! Gracias a Dios, vea, así le teníamos fe, vea. Ahí cayó el barbiancho, hito. Vea, qué belleza. Ese sí está, tome fotitos para ¿cómo se llama? Para la... Bueno, esta es nuestra pesca, vea, amigos de Nachito Aventuras, gracias a Diosito lo logramos, vea. Logramos traerle esta buena y bonita pesca para ustedes, nuestros seguidores. No olviden darle like y compartir nuestros videos y suscribirse los que no están suscritos. Familia Aventura y Pesca, vea. ¡Qué maravilla, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Uy, qué bien, vea! Es la compañía entre Nachito Aventura. Familia Aventura y Pesca son unas pescas excelentes. ¿Qué es eso? Este es un barbiano. Aventura y Pesca, vea. Con Nachito Aventura las pescas geniales. Gracias a Dios, vea. Eso. Oiga. Es belleza, casi me corta el dedo. ¿Qué pez es ese? ¿Qué pez es ese? Pues no, algunos no. Dicen que es... Para mí es una doncella. Otros dicen que es barbiancho. No, eso es una doncella. Lo que sea pesa harto. No, está hermoso, muy está muy bonito, mano. Oh, qué pescado. Uf, qué pezote.
Ahí me troza el dedo. Está muy bacano. Bueno, Nachito Aventuras, coja a ver ese pez porque ese lo sacó un paisano ahí que está al lado de nosotros y... ¿Cuánto más o menos le calcula que pese? Como unas 16 libras, ¿no? ¿De verdad? Uy, está bueno, buen pez. Bacano. Nombrando, qué belleza. Qué belleza, sí, claro. Es mucha belleza de plátano y yuca. Nombrando, vea, muy bonito. Productos acá en la finquita de Don Brandon que salen acá, venga a ver, las echamos aquí en el carro. Amigos de Nachito Aventuras, nos vemos en un próximo video con más pesca y sitios recomendados. Amigos de Nachito Aventuras, miren esa delicia como está quedando. Miren cómo quedó el caldito de espesito, espeso. Delicioso.